¿Os gusta cómo ha quedado el tren terrestre Colossus para Necromunda pintado en verde? Pues síguenos en este vídeo que te voy a enseñar los sencillos pasos que he utilizado para pintarlo. Puedes encontrar este modelo en formato digital para impresión 3D en nuestra página web o participando en nuestras campañas de Kickstarter, donde podrás desbloquear nuevos accesorios y conseguirlos totalmente gratis. Os dejo los enlaces en la descripción del vídeo. Vamos pues con el tutorial. Primero he pintado todas las piezas con un gris neutro, con un sencillo spray para grafitis de la marca AK Writers. Una vez que la imprimación o primera capa de color gris se ha secado, hemos dado una aguada negra a todas las piezas para marcar los detalles y las sombras. Aunque en este caso para esta operación hemos utilizado un sombreador negro de nuestra línea Master Touch, puedes conseguir el mismo resultado diluyendo un poco de pintura negra con agua y añadiéndole un poco de barniz acrílico Vallejo, como veremos más adelante en otros puntos del vídeo. Una vez que la aguada negra ha secado, vamos a añadir unas luces cenitales con aerógrafo y con pintura blanca. Esto va a servir para que los siguientes colores que añadamos cobren realce en las zonas que más nos interesan. Este tipo de aplicaciones la hemos realizado en la cabina, en la zona superior de las ruedas, en los guardabarros, en fin, en todas aquellas zonas donde queramos realzar el volumen. Aunque estas no serán las únicas luces que apliquemos, esto sencillamente nos proporciona una base de color muy interesante, muy adecuada para seguir trabajando. Se ha utilizado el verde camuflaje ligero de Vallejo, de la gama Air. Se ha diluido un poco en agua y se ha aplicado al modelo. Es importante en este caso retirar los excesos de pintura que se hayan decantado. Al haber realizado los pasos anteriores, ahora estamos trabajando sobre una escala de grises, sobre un modelo preiluminado, de tal manera que el verde quedará más vivo en las zonas donde hay más cantidad de blanco y más oscuro en las zonas donde está el gris o el negro. Ahora vamos a utilizar un poco de amarillo de la gama Air de Vallejo, diluido en agua, para cambiar la tonalidad de las luces del modelo. Esta pintura tiene la sorprendente cualidad de hacerse ver sobre las zonas más claras, las zonas más blancas, y pasar totalmente desapercibido en las zonas más oscuras. Por lo tanto, ya que hemos aplicado una luz cenital al modelo, vamos a conseguir de esta manera que las zonas que hayan sido iluminadas con el aerógrafo se vean un poco más amarillentas que las zonas que no han recibido esa aplicación de aerógrafo. Cabe recordar que aunque esta pintura no se deja ver en las zonas oscuras, siempre es conveniente retirar los excesos que decantan en esta aplicación. Y bueno, aquí podéis ver la diferencia. Ya es una cuestión totalmente opcional y de gustos, si queréis un modelo verde más desaturado o un modelo verde más vivo. A continuación hemos aplicado unas luces utilizando la técnica de pincel seco y utilizando un color amarillo. También si lo prefieres, si quieres marcarlo un poco más, puedes utilizar un amarillo mezclado con un poco de blanco, por ejemplo. Con este paso lo que buscamos es realzar las aristas del modelo, no las zonas superficiales, no sus áreas, porque esas ya han sido iluminadas con el aerógrafo. Si aplicamos el pincel seco en las zonas más amplias, nos quedará más sucio, así que nos centramos únicamente en las aristas.
Ahora vamos a diluir un poco de metálico con agua. El metálico que prefiráis. Puede ser un metalizado Volter, un cota de malla, el que queráis, de cualquier marca. Con el objetivo de pasar a metálico todas aquellas zonas que no están en verde y que son zonas que vamos a considerar que son de color metal. Como pueden ser las llantas, como pueden ser los rebordes de las plataformas y otras piezas que así consideremos. El motivo de diluir este metálico es el mismo que por el cual se ha diluido el color verde, para que prevalezca el color en las zonas claras con iluminación blanca y para que apenas se perciba en las zonas oscuras, que han mantenido la aguada o el color gris de base de la imprimación. Las zonas que no hayan recibido iluminación tenemos que aplicar el metálico sin diluir, utilizando la técnica del pincel seco, o en este caso, aplicando manchas superficiales. Se ha utilizado pintura negra diluida para oscurecer las cubiertas de los neumáticos. Y también para oscurecer las piezas que hay en el techo de la cabina, como son esos tubos y las entradas de aire. Esta vez vamos a diluir un poco más la pintura negra y la vamos a aplicar en aquellas zonas en las que queramos representar suciedad o zonas quemadas o en general deterioro. Hay que ser cauteloso con este paso porque sería el que más ensuciaría el color. Cada vez que utilizamos negro o blanco, nuestro tono deja de ser tan vivo y pasa a ser más sucio. Realizamos una mezcla de barniz acrílico Vallejo con pintura negra y con un poco de agua. Al añadir barniz acrílico a la mezcla, conseguimos que ésta esté más gelificada. De ese modo, cuando la aplicamos, se quedarán los detalles que nosotros deseamos y no descolgará como haría una mezcla de color sencillamente diluido con agua. Esta mezcla, en este caso, las aplicamos en las zonas que son estrictamente metálicas, como las llantas, los depósitos, los agarres metálicos, todo aquello que previamente haya sido pintado en metálico. Bien, podemos hacer esta mezcla o utilizar un sombrador o shader de nuestra gama Master Touch. Vamos a utilizar ahora el sombreador Agrax de Citadel para añadir más detalles de suciedad y deterioro al vehículo, tanto en la zona de la carrocería de color verde como en las zonas metálicas. Este color es ideal para realizar efectos de óxidos sobre los metálicos. Fijaos cómo va quedando nuestro camión post-apocalíptico para Necromunda. Vamos a añadir ahora más detalles de suciedad y desgaste, en este caso utilizando pintura negra prácticamente sin diluir, en manchitas sobre aquellas zonas que queramos simular, pues que han recibido impactos, disparos o todo tipo de daños. Una vez aplicadas, con un pincel humedecido, vamos a fundirlas sobre la superficie. También hemos aplicado estas manchas de pintura negra en las aristas más marcadas de la cabina y en las puntas de los cañones. Hemos aplicado en las ruedas y las llantas un color arena diluido. Puede ser una arena, un color tierra, un color marfil, el que desee. De esta manera vamos a representar perfectamente
la suciedad y el polvo del camino en las zonas más bajas del camión. Para finalizar, vamos a aplicar un pincel seco con blanco muy, muy suave. Este pincel seco se va a aplicar exclusivamente en las aristas más marcadas de las zonas superiores del camión. Hemos utilizado nuestros adhesivos de bandas amarillas y negras de peligro para añadir un toque final al modelo. Después de colocar las pegatinas, hemos realizado sobre ellas algunos de los efectos que hemos utilizado en el resto del camión. Es decir, efectos de quemado, de suciedad y de óxido, rematando también con un poquito de pincel seco blanco, con el único propósito de homogeneizar el acabado con el del resto del modelo. Para proteger el modelo, para proteger las pegatinas y para dar un acabado mate general, hemos utilizado un spray de barniz mate, en este caso del fabricante Montana. Este tipo de barnices hay que utilizarlos con pulverizados cortos y a distancia, evitando sobrecargar en exceso. Y ya tras esto podríamos dar por concluido el pintado de nuestro camión Colossus. Espero que hayáis disfrutado esta guía y nos vemos en el próximo vídeo.